Todo este desastre fermentado es solo porque con esto de las remolachas fermentadas que estaba haciendo, me dieron unas reganas de comer la ensalada de remolacha que me hacía mi mamá cuando era pequeña y que yo lo odiaba. Y eventualmente la aprendí a comer con mayonesa por acá, comercial. Entonces ahora vamos a darle todo un giro a esta ensalada clásica. No sé dónde será, pero aquí en Guayaquil se la come harto. Entonces, vamos a hacer con la convencional tiene papa, remolacha, la que hacían en mi casa, por lo menos, zanahoria. Alguna vez vi que, no en mi casa, pero le ponían alverejita. Y esta papa, zanahoria, remolacha, ya, la combinan con la papa cocinada en cuadritos, todo en cuadritos. Le ponen esta salsa curtida con limón de cebolla paitaña, cebolla colorada, que yo. La verdad es que a mi cuerpo se le hace difícil digerir esta cebolla. Ahora puedo digerirla más, pero les estoy hablando ahora, hace 3 años acá. Antes, imposible para mí comer un encebollado con cebolla o comer ceviche con cebolla. Mi mamá le quitaba la cebolla al ceviche. Entonces, yo voy a darle un twist fermentado. Y la vamos a hacer con remolachas fermentadas. Niñas, niñas, las que quedan, porque ya nos hemos comido hartísimo. Las vamos a hacer con zanahorias fermentadas también. La vamos a hacer con cebollín chino hermoso, que ya lo tengo cortado aquí. Le voy a poner también perejil y cilantro. O culantro, no sé, siempre me confundo. Pero es una de las. Están las dos, el perejil y el. Llamémoslo como lo dice el buen guayaco. Hierbita. Hierbita y perejil. Ahí están los dos. Miren esto, qué lindísimis. Lindísimis. Aquí están, esto se vende por 14 onzas, está en $7. Tú simplemente coges y la sacas. Nada más. Esto es buenísimo para enseñarle a los niños a comer los vegetales enteros y de paso fermentados. Y como en lugar de papa, para hacer algo con bajo índice glicémico, porque papa, zanahoria, remolacha, ¡puf! Son bien, bien altos en índice glicémico. Entonces vamos a utilizar jícama. Este tubérculo fruta. Riquísimo. Que se puede comer crudo. Una cosa más rica. Como entre una manzana, un melón y una papa. Como los tres juntos. Va muy bien para poner en tus jugos verdes también. Reemplazo de papa, lo pueden poner en las sopas, como recomendación, ponerlo al final de la cocción, como reemplazo de papa. Me voy a quedar comiendo un ratito esto aquí ya. Aquí están la jícama con la zanahoria. Esta jícama es full hidratante, tiene bastante líquido, por eso debe ser su bajo índice glicémico también. Está llena de minerales y electrolitos, así que para recuperación es súper buena y también para hidratación. Ya están las zanahorias fermentadas cortadas y acá tenemos lo que queda, que ya casi no queda nada, de las remolachas. Esto no se lo voy a poner todavía porque si no va a ser muy invasivo, así que lo voy a cortar y primero le voy a poner. No, no estoy curtiendo esta cebollita que podría hacerlo porque yo ya sé que los fermentados me van a dar un sabor ácido, entonces no quiero que sea tan ácida la ensalada, ¿ya? Entonces esto estoy reservando sin encurtir y también me ayuda bastante que el cebollín chino es mucho más suave que la cebolla paiteña, entonces la puedo comer cruda si está cortada en pedacitos chiquitos. Ya está la ensaladita, vean, igualita, igualita, ay, igualita. Le pusimos un huevito pochado, aguacate. Unas hojas verdes, porque esto no reemplaza las hojas verdes, por si acaso. Entonces, aquí, por más de que tengas perejil y cebollín, igual vale una cama de hojas verdes. Estas son mix de lechugas babies y tienes radicchio. Les recapitulo: esto tiene zanahorias fermentadas, remolachas fermentadas y tiene jícama. Tiene cebollín chino y perejil con culantro. Lo vamos a acompañar esta vez. Como ya tengo aquí el huevito, un huevito, entonces lo voy a acompañar con esta salsita de anacardos, que sería una mayonesa de anacardos.
forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I